Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Cavernas de Antioquia. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por la caverna Marlene, la cual está ubicada en el municipio de Sonsón. Esta es una caverna que no está habilitada para el turismo y por lo tanto se encuentra en muy buen estado de conservación. Vamos a conocer entonces sus principales galerías y salones. Marlene es una caverna seccional catalogada como una de las más hermosas de la región por la calidad y variedad de sus espelotemas. En esta caverna se pueden apreciar estalactitas, estalagmitas, coladas y otras formaciones de variadas formas, tamaños y colores que las pequeñas gotas de agua caliza que escurren del techo han formado pacientemente durante miles de años. Esta caverna constituye un caprichoso regalo de la naturaleza. En este salón se exhiben algunas de las más caprichosas figuras de la caverna, creadas pacientemente por cuatro elementos: aire, agua, piedra, tiempo. Tenemos la famosa formación La Yegua, una de las más representativas de la caverna. Pero además, que tiene la forma de Y. Legalmente es una estalagmita.
Por favor, evitemos indicar la ruta del recorrido usando pintura industrial, pues es antiestético y perjudicial para la caverna. Debemos ingresar a la caverna con espeleólogos o guías experimentados. Las gotas que penden del techo arrastran miles de cristales de calcita que se van cementando entre sí durante largos periodos de tiempo hasta formar las estalactitas. Aquí se puede observar el brillo de los cristales de calcita, que es el principal mineral que constituye los espeleotemas de las cavernas kársticas.